ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱫᱚᱢᱵᱚ ᱠᱟᱯᱪᱮᱱ ᱫᱮᱞᱤᱵᱟᱢ ᱢᱮᱵᱟᱨᱟᱝᱠᱩᱯᱩᱨᱟᱱ ᱥᱟᱢᱥᱟᱨ ᱡᱟᱥᱮᱱ ᱢᱮᱨᱟᱥᱚᱝ ᱵᱟᱞᱩᱱᱟᱱ ᱟᱥᱚᱝ ᱟᱥᱚᱸᱡᱟ ᱡᱚᱢᱵᱚᱨᱚᱱᱟᱱ ᱛᱟᱥᱟᱱᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟᱡᱮᱱ ᱥᱚᱡᱮᱱ ᱫᱮᱱᱮᱫᱩ ᱥᱟᱢᱥᱟᱨ Vale. ¿Estamos todos? Vamos a arrancar, pues. Vamos a arrancar con nuestro día del hoyo, sabiendo que es el penúltimo antes del fin de año, porque el martes que viene va a ser la última enseñanza dentro de lo que son las fiestas de diciembre. O sea que desde el 8 de diciembre hasta el 12 de enero no habrá loyo. Por tanto, el último será el día 8 y el primero será el día 12 de enero. Y durante este mes ustedes van a tener la gran oportunidad de repasar todo, de practicarlo bien, de ponerse al día, todas estas cosas que no han entendido, volverlas a escuchar, de manera que cuando lleguemos a enero... Ustedes ya sean unos practicantes fantásticos del hoyo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a por las plegarias. En este mes, entre diciembre y enero, vamos a estar los monjes de retiro. Por tanto, no sería estupendo si ustedes no nos escribieran nada ni nos llamaran por teléfono ni nos mandarán WhatsApps ni nada porque no vamos a estar mirándolos y vamos a intentar dejar los ordenadores durante un mes y poder practicar tranquilamente sin aparatos electrónicos. Así que, bien, entonces vamos a empezar. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la budeidad para el bien de los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la budeidad para el bien de los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la budeidad para el bien de los seres. Hasta que alcance la esencia del despertar, me refugio en los budas, también me refugio en el dharma y en la sangha de bodhisattvas. Así como los sugatas del pasado generaron la mente del despertar y siguieron gradualmente el adiestramiento de los budas, por el bien de los seres, también yo generaré la mente del despertar y practicaré gradualmente ese mismo adiestramiento. Este es el voto de Bodhisattva. Ahora los cuatro inconmensurables. Que todos los seres sean felices y creen las causas de la felicidad. Que se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que nunca se aparten de la auténtica felicidad en la que no hay sufrimiento que vivan con una gran ecuanimidad, sin apego a los allegados ni aversión hacia los extraños. Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodichita auténtica surjan en mi continuo mental. Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodichita auténticos surjan en mi continuo mental. Lama auténtico, perfecto amigo espiritual, te ruego que me bendigas para que un amor, una compasión y una bodichita auténticos surjan en mi continuo mental. Palden dagi chiur pemeden chula, kadrin chenpo goné empezamos con la intención de la bodhicitta con la motivación de la bodhicitta pensando que lo que vamos a hacer ahora lo vamos a escuchar lo vamos a practicar para el bien de los seres. para el bien de todos, para el bien último, que es la iluminación. Estamos en el tercero de los siete puntos del adiestramiento mental y este tercer punto tiene tres partes. La primera parte es cómo tomar las situaciones difíciles, por medio de la bodichita relativa, que es lo que estamos viendo. Luego está cómo tomarlas por medio de la bodichita absoluta y por medio de los tres callas, que es lo que explicaremos hoy. Y luego está cómo aplicar esto de diferentes maneras y esto lo veremos el martes que viene. O sea que el martes que viene probablemente terminaremos con este tercer punto, que es un punto realmente muy importante. Porque nos explica cómo tomarnos las cosas que suceden en la vida, cómo vivir, cómo sufrir menos y cómo ver con más claridad y con más sabiduría quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En nuestra vida, como seres humanos, pasamos, tenemos una historia y en nuestra historia hemos pasado y pasaremos por muchas situaciones agradables o desagradables. Las situaciones desagradables suelen provenir de dos sitios. Por una parte provienen de personas, personas que nos hacen daño, personas que no nos gustan, personas que nos provocan, que nos hacen sacar lo peor de nosotros, etc. Y por otra parte están las situaciones difíciles provocadas por el entorno, que si hay un terremoto que si hay un coronavirus, que si hay una guerra, que si hay poco trabajo y mucha hambre, hambruna. O sea, más bien diríamos que puede venir provenir de personas o puede venir del entorno. Cualesquiera que sean o de donde sea que vengan estas situaciones difíciles, lo importante es ver cómo nosotros reaccionamos ante ellas. Si reaccionamos mal, las situaciones van a ser realmente difíciles, realmente negativas. Si las tomamos bien, con sabiduría, nos darán un impulso en nuestra comprensión de todo y serán una gran ayuda y serán un bien. O sea que pueden ser una cosa que nos hunda o puede ser una cosa que nos eleve. Y no depende de la cosa en sí sino que depende de nosotros, de cómo nos lo tomemos. Si sabemos sacarle el provecho de una situación difícil, esta situación va a ser como un combustible que nos va a impulsar, nos va a dar fuerzas, nos va a impulsar hacia adelante. Pero si lo que hacemos es lo que se suele hacer, que cuando pasa algo duro en la vida, nos enfadamos, nos rebelamos, buscamos culpables, queremos hacer daño a los que nos hacen daño. Y, empezamos, y entonces todo esto con, con deseos de venganza, con, con cólera, con orgullo, con deseo, con resentimiento. Y por medio de estas emociones negativas actuamos. Entonces, al actuar con estas emociones negativas, estamos creando un karma. Lo que nos había sucedido era no era culpa de las personas ni de los terremotos ni de las enfermedades. En primer lugar, lo que nos había sucedido era por nuestro karma. No puede sucedernos nada que nosotros no hayamos provocado, guardado en el pasado y que ahora se manifieste en forma de una situación X negativa. Nada puede provenir del pasado, nada puede venir a nuestra vida que nosotros no hayamos creado, no hayamos puesto las semillas, no hayamos provocado. Es imposible. Así es como funciona la naturaleza y así es como en la física se ve que funcionan todos los fenómenos. Cada cosa que sucede es un resultado de unas causas y de unas condiciones. Nosotros en el pasado creamos unas causas que se han quedado guardadas en nuestro inconsciente, pero cuando las condiciones se dan, se manifiestan. Se manifiestan como algo placentero o se manifiestan como algo doloroso. Depende de qué semillas hemos plantado. Cuando algo negativo viene a nuestra vida y nos duele, si lo aceptamos como un resultado del karma, entonces este karma se acaba. Pero si no lo aceptamos, reaccionamos, nos enfadamos, se remueven todas nuestras emociones negativas y además actuamos con ellas, empezamos un karma nuevo. Habíamos tenido la posibilidad de terminar con un karma antiguo, pero al no tomárnoslo bien y reaccionar y actuar de nuevo, empezamos otro karma que en el futuro dará otro resultado que no será agradable porque lo que nosotros vayamos a hacer... No va, no va a ser agradable. Y esto que en el futuro nosotros creamos va a crear unas condiciones y unas causas para que volvamos a experimentar algo parecido. Y como reaccionaremos mal, crearemos las causas para volver a crear y a experimentar algo negativo. ¿Les suena algo esto? Esto es una rueda. Eso es el samsara. Eso es lo que se llama el samsara. El samsara es una rueda como una noria alimentada por esto nosotros lo alimentamos. Cuando viene la reacción de un karma negativo que tenemos, como reaccionamos mal, cargamos la noria para que siga dando la, la vuelta. En cambio, si cuando suceden cosas negativas, primero no reaccionamos mal y eh, entonces de momento hemos parado ya esto, ya está parado. Pero si además, además de no reaccionar mal, lo que hacemos es utilizarlo para el lojong, para el tonglen, para entender a través de la bodichita relativa, a través de la bodichita absoluta, entonces gracias a esta situación negativa, que en principio parecía que iba a ser negativa, va a resultar que esto nos va a ayudar muchísimo y será como un tesoro. Fíjense en la vida de Milarepa, los que la hayan leído. Milarepa tuvo una infancia terrible. Su padre murió, su madre murió, sus tíos se quedaron con la herencia, no se la quisieron devolver, eh, los maltrataron, los trataron como esclavos. La madre de él dijo que quería que la venganza, ¿no? Situación difícil, venganza. Entonces Milarepa, por amor a su madre, porque ella le dijo que se iba a suicidar a menos que él se vengara con magia negra, él que era muy joven y la quería mucho, por magia negra mató a todos los familiares. Entonces con un karma tan negro o sea, de una situación que era negativa sacaron una situación que era súper, súper negativa. Ya no había nada peor porque mató a 35 personas. Pues de esta situación súper negativa tuvo un arrepentimiento tan grande pensando en el karma y pensando en el daño que había hecho que esto le hizo buscar a un gurú increíble que era Marpa, el mejor del momento. Y se, se pasó 40 años en las cuevas del Everest meditando y hasta que llegó a la iluminación en esa vida en una vida. Si este señor Milarepa, su padre hubiera vivido, hubiera hecho un buen testamento, entonces Milarepa se hubiera casado porque ya tenía una novia asignada, hubiera arado sus campos, hubiera tenido dinero, hubiera tenido nietos y hoy nadie sabría de nada de Milarepa y además nosotros no estaríamos aquí porque venimos de Milarepa y de él viene mucha gente que ha llegado a la iluminación. ¿Qué quiero decir con esto? que al aprovechar Milarepa una situación súper negativa, que es que había asesinado a 35 personas, darle la vuelta y tanta vuelta le dio que se llegó, llegó a la iluminación y gracias a ello se creó la escuela El Linaje Karma Kayu. esto nos enseña que a nosotros en nuestra vida seguramente no llegará a pasarnos algo tan terrible. Pero sea lo que sea lo que nos pase, tenemos que darle la vuelta y tenemos que aprovecharlo. O sea que si somos practicantes del lojong, eh, fíjense bien, si ustedes que me escuchan son, se consideran practicantes del lojong, por favor, cada cosa que negativa que les suceda, apliquen el tonglen, apliquen el lojong, apliquen la comprensión que sea de lo que ustedes hayan entendido de esto. Pero no se enfaden, no se enfaden con nadie. Enfadarse es provocar otro nuevo karma. Si nos enfadamos, el que tiene la culpa de enfadarse somos nosotros. Por tanto, lo que tenemos que hacer es contemplar el enfado, dejar que se disuelva, practicar tonglen con el enfado de todo el mundo, tomar con el nuestro el enfado de todo el mundo, aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Y entonces diremos, mira, iba a enfadarme y fíjate, al final... Me he sacado el enfado fácilmente, me he llenado de compasión, me siento feliz, me siento contento. Entonces, si esto sucede, es que vamos bien. ¿Mm? Iba a tener celos, iba a tener deseo, iba a tener orgullo, pero mira, le he dado la vuelta y he conseguido esto. Entonces, cada pequeñita cosa que consigamos, no hay que explicársela a nadie, pero uno tiene que alegrarse para darse ánimos. No hay que decir que lo estoy haciendo bastante bien, ¿eh? mira, he conseguido esto, muy bien, ¿vale? Cuando nos sucede una cosa dura, hay una agresión en nuestra vida y nosotros respondemos con agresión, entonces realmente la situación es muy negativa. Pero si nosotros tomamos esta agresión como un karma que ha madurado, que se han dado a la situación para que madure este karma y que era inevitable, entonces un practicante de lojong siente compasión por la persona que le agrede, porque la agresión ha venido porque nosotros la provocamos en el pasado, seguramente con otra persona, no con esta, o quizá con esta. Entonces esta persona que me está agrediendo a mí, lo único que está haciendo es me está dando un karma que ya me merecía yo, pero esta pobre persona que me está agrediendo se está creando un karma negativo que en el futuro le va a golpear a él o a ella. Por tanto, yo siento mucha compasión por esta persona que me está agrediendo porque por culpa de un mal karma que yo tenía se ha convertido en mi agresor y ahora él pues está empezando un nuevo mal karma. Por tanto, yo hago tonglen con esa persona y tomo la maldad de esta persona o lo que sea conmigo y yo le doy amor y le doy todo lo bueno que tengo. El que haga esto, aunque no lo sienta del todo, pero que lo haga como un ejercicio, es un practicante del ocho. El que se enfade y se olvide de todo esto, pues no lo es. ¿vale? Cuando hablamos de la liberación, de la realización, de la iluminación, hay muchos niveles, ¿no? pero al menos liberarse. Liberarse es liberarse del círculo vicioso del que estamos hablando, del círculo vicioso del samsara. Esto de me viene un karma negativo y yo hago por culpa de él, por resentimiento, provoco otro karma negativo que acabará en otro, esto es un círculo vicioso que no tiene final. Y la liberación es cortarlo, acabar con él. El lojo es acabar con el final de todo el samsara, acabar con el círculo vicioso, acabar con este proceso de acción-reacción. Y todo lo que está... Aunque ahora acabemos con este proceso, todavía nos queda en el paquete de la espalda todo el karma acumulado de vidas y vidas y vidas pasadas. Entonces el practicante del 8 no crea mal karma de ahora en adelante porque va con mucho cuidado, pero sabe que hay un karma acumulado en el inconsciente, en Alaya, y por tanto hace prácticas de purificación para acabar con el karma negativo del pasado. La principal práctica es la de Vaisrasattva, la purificación de Vaisrasattva. El próximo martes seguramente hablaremos de esto. Recuerdo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? pero acordémonos, recordemos de, de dónde viene todo esto del karma y, de, y del samsara y todo esto. Viene del de la ignorancia, que no sabiendo qué es qué, toma la vacuidad de su mente por un yo y la claridad de su mente por un otro. Y habiendo un yo y habiendo un otro, hay atracción y hay repulsión, hay odio y hay deseo, hay celos, hay orgullo y de aquí hay actuación, hay karma. Y con el, la actuación del karma hay un resultado de ese karma que, que si está creado por emociones negativas seguro que será negativo. Por tanto, dentro de la bodichita relativa, en este tercer punto, habían dos frases muy importantes. La primera, si recordáis, era pon todas las culpas en una, no le eches las culpas a nadie. Si tú, si, tú y yo no, si tú no te creyeras que eras un yo y empezaras a actuar y crear karma, no te pasaría todo lo que te pasa. Por tanto, no culpes a nadie y el que tienes que culpar es al yo, por lo tanto, trabájate ese yo con todas las herramientas que te estamos dando. Y la segunda frase era: Sé agradecido a todos, porque es gracias a que los demás están ahí que te dan bofetadas por ahí y besos por allá, pero de una manera o de otra, al relacionarte con ellos, puedes practicar las paramitas, puedes practicar la paciencia, la, la ética, el amor, la compasión, todas las cualidades provienen de los demás. Todos los problemas vienen de ti, del yo. En cambio, todas las cualidades provienen de tu relación con los demás, si lo sabes aplicar bien. Y aquí, el otro día, empecé que no se oyó muy bien, y lo voy a explicar ahora, puesto que muchas personas me lo han pedido y es muy interesante, es cuando estábamos hablando de que para considerar lo que es nuestro yo, tenemos que ver la longitud del yo. La longitud es algo muy interesante. Yo les voy a explicar eh, algo que me sucede a mí personalmente para que les ayude a ustedes a entender qué es esto. Ah. Yo tengo tendencia, quizá ustedes también, o sea, yo soy mi historia, somos nuestra historia cuando pensamos en nosotros y nos vienen recuerdos a la mente, ¿no? Cuando yo hice aquello, cuando yo estaba en aquel sitio, aquellos lugares que yo visité, si yo no hubiera hecho aquello, si yo en lugar de aquello hubiera hecho aquella cosa, no sé, uno le da muchas vueltas a su historia, a su vida y además uno se identifica con su historia. Yo soy ese niño que nació ese día. Con estos padres que me trataron así o así, con estos abuelos, con este país tan bueno, tan malo, con estos trabajos que tuve, con estas parejas, con estos hijos, y yo soy mi historia. Entonces uno el, esto refuerza el yo. Cuando uno se identifica con su historia, el yo se refuerza. Yo soy este, yo soy esta, yo soy mi vida. ¿No es así? Soy mi vida. ¿no? si he tenido hijos, si he tenido padres, eso es mi vida. Vale. Pero entonces, cuando alguien te dice, "Pero mira, mira esto en longitud. Tú date cuenta, simplemente mira esta vida y date cuenta de cuando tenías 5 años, tenías 10, tenías 15, tenías 20, tal tal tal. Fíjate dónde está todo aquello que tú viviste. Tú lo mantienes como un recuerdo que refuerza tu idea del yo, pero ¿dónde está todo eso? ¿Cuántas de esas personas han muerto y ya no están en ningún sitio? ¿Cuántas de estas situaciones no existen para nada? ¿Dónde está todo esto? ¿No es lo mismo que un sueño que has tenido varias veces? ¿No es algo parecido a un sueño que queda en la mente? Muchas cosas ni siquiera te acuerdas de ella o quedan unos recuerdos como recuerdos de sueño. Entonces, aquí empiezas a tener un poco una idea de que el yo es una cosa así como una, una corriente que va pasando por el tiempo y, y te das cuenta de que de la misma manera que tú en el momento presente vives instante a instante, instante a instante, instantes de conciencia que dan lugar a instantes de conciencia, puedes mirar muchísimo más en el pasado y ver si crees lo que dicen todos los grandes maestros, todos los budas, todos los bodhisattvas y mucha más gente, todos dicen que eh, estamos ciegos, que hemos vivido muchísimas vidas, no esta, que no tenemos una historia, tenemos muchas historias, muchas historias. Cuando intentas ir hacia atrás en el tiempo y piensas la vida pasada, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra dicen que hemos vivido eones de vidas, eones de años de vidas. Hemos vivido innumerables vidas, hemos pasado por los seis reinos y muchos más. Hemos sido de todo, nos ha pasado de todo. ¿Dónde están todas esas vidas que hemos vivido? ¿Y cuál, quién soy yo? Yo soy el de aquí, de mi historia de ahora, o soy la que era en la vida pasada, o de la, no, yo soy la de hace diez vidas, porque quizá allí era más importante que aquí, o no, desde hace veinte vidas, quizá yo eh, si empiezas a pensar en ti, en longitud, en vidas y vidas y vidas, te sientas y te lo piensas y te lo contemplas, te da una sensación de ti muy diferente. Dejas de tomarte en serio lo que eres ahora, porque, por ejemplo, te tomas muy en serio que eres una mujer y que eres feminista y que los hombres son malos. Pero ¿cuántas veces has sido tu hombre? ¿Cuántas veces tú has abusado de mujeres? ¿Cuántas veces has sido madre? ¿Cuántas veces has sido padre? Hemos sido de todo, hemos sido reyes, hemos sido esclavos. Pero ¿qué han sido todas esas cosas que hemos sido? Han sido como sueños, porque ¿dónde está todo esto? Ni siquiera nos acordamos. Nagarjuna y estos grandes maestros dicen: toda la leche que has bebido cuando eras humano, en vidas y vidas y vidas, toda la leche que has vivido en eones sería no cabría en todos los océanos de este mundo. ¿Cuándo acabarás de beber leche? Esta es una buena cosa. Cuando eras dios te pasabas la vida bebiendo néctar y estabas lleno de joyas. ¿Y te acuerdas de esas joyas dónde están? Y todo el néctar que bebiste, quiere decir que ahora ya no tienes que beber y comer. Y así podemos ir pensando en muchas cosas, ¿no? Todas las vidas por las que hemos ido pasando, yo las veo no solo como sueños, sino como obras de teatro, en las que hemos sido diferentes papeles. A veces hemos sido el malo, a veces hemos sido el bueno, la víctima, a veces hemos sido el abusador, hemos sido de todo, pero es que todo esto está vacío de realidad. Todo esto es como sueños, no hay nada real en todo esto. Porque aquí hay una pregunta, es decir, todo esto es, el, el, el tiempo no es lineal, el tiempo no es lineal con un principio y un fin, el tiempo es más bien circular. Esto es una cosa que no ha empezado y no acabará y seguirá siempre. El samsara seguirá siempre hasta que decidamos salir. La pregunta es, ¿se puede salir del samsara? Esta es una buena pregunta. sí o no. Si el samsara es real, es imposible salir del samsara. Si el samsara tiene una realidad propia, es imposible liberarse de él. Estamos atrapados. Pero el samsara no tiene realidad propia. Y es por eso que sí podemos salir de él. Cuando estudiábamos lo que decía el gran gampopa, el gran maestro gampopa, el mejor discípulo de Milarepa. Gampopa, en el principio de su libro, del Dagpotarjen, habla de lo que es el samsara y de lo que es el nirvana. Y dice, el samsara en esencia es vacuida. Es vacuida. Lo que pasa es que se manifiesta como ignorancia. Y esta ignorancia trae sufrimiento muy importante el samsara es vacuidad no es una cosa real está vacío de existencia es vacuidad y esa vacuidad se manifiesta como ignorancia de lo que es y esa ignorancia se manif... acaba provocando sufrimiento pero y qué es el nirvana dice gampopa pues el nirvana sabéis que el nirvana es, la, es el final del samsara es lo opuesto del samsara pues el nirvana en su esencia es vacuidad lo mismo es lo mismo, el samsara que el nirvana, va cuida los dos. Pero ¿cómo se manifiesta el nirvana? Pues como el final de la confusión. Esa es la diferencia. Y por tanto el final del sufrimiento. El nirvana se manifiesta como sabiduría y la sabiduría trae el final del sufrimiento. Gampopa define esta este sistema circular de vida tras vida, de vida tras vida, porque estamos hablando de nuestro yo como una longitud, ¿no? Pero y nos ayuda a entender lo de longitud, pero en realidad esta longitud la podemos curvar y es una rueda, es circular. O sea, si a ustedes les gusta largo o si les gusta redondo, a su gusto, no hay problema. Pero sea como sea, todo esto es, él lo pone como un sueño, porque... Alguna persona me ha hecho preguntas sobre el sueño, ¿no? Y me ha dicho, "Caramba, pero si en la vida nos muerde una serpiente, esto no es un sueño." Bueno, es que hay que entender primero que no es un sueño, es como un sueño. No es lo mismo. No es lo mismo decir, "Es un sueño" que decir, "Es como un sueño." Tiene la misma calidad que el sueño porque es mental. Todo lo que vivimos es a través de la mente y si nos muerde una serpiente es porque nuestra mente provocó el karma de que nos mordiera una serpiente. Por tanto, la mordedura de la serpiente también es mental. Porque lo provoca la mente y lo percibe la mente. ¿Mm? No sé si lo entienden, pero esto es muy importante entenderlo. Cuando decimos, no puede ser un sueño porque se me cae un tiesto en la cabeza y me abre un agujero en la cabeza. Entonces, esto no estoy soñando, porque en un sueño no sucede. Mentira, en un sueño sucede. Si ustedes experimentan un poco con los sueños, pues, sucede de todo, pero de todo, todo. Ustedes les pegan, pueden comer, pueden hacer el amor, pueden bañarse en la playa, todo. ¿Cortarte un brazo? Sí, un brazo, tener cabeza de león. ¿Me están dando aquí chuletas? Que alerte, tener cabeza de león, que te corten un brazo, te puede pasar de todo en un sueño, igual que en la vida. Pero yendo a la vida, despierta, si tú creas quién es el que crea un karma para que te muerda un día una serpiente, no es que la serpiente, esté, no es culpa de la serpiente, es tu karma. ¿Quién ha creado el karma? Tu mente. Tu mente ha creado una acción que ha creado un resultado. O sea, la mente crea un karma que crea el resultado de que una serpiente me muerda. Pero, ¿quién recibe el mordisco de la serpiente? No es el cuerpo. El cuerpo es un cadáver, es la mente. Al que le duele es a la mente. El la mente está esparcida por todo el cuerpo y es a la mente a la que le duele. El dolor es mental. Los nervios lo llevan al cerebro y el cerebro a la mente. O sea que aquí les dejo otro tema. Y estos sueños que pues, se van manifestando en todos los reinos del samsara, en todos los planetas en los que hay vida, en todas las dimensiones que no se ven, en muchos, en muchos reinos, cada uno va a parar allí donde su karma le empuja. Entonces, podemos contemplar nuestro yo no solamente como la historia de esta vida, sino como la historia del pasado, del pasado, del pasado, del pasado. Yo crecí en una familia en la que de pequeña me hablaron del karma y de las vidas pasadas. Y esto me dio una gran ventaja. Así que si ustedes por casualidad ven claro esto, les aconsejo que se lo cuenten a sus hijos, porque da una visión de la vida muy diferente y muy buena. Y yo lo agradezco mucho. Y yo siempre tuve mucha curiosidad por saber de mi pasado, de mis vidas pasadas. Y a veces he tenido sueños que parecían ser de alguna vida pasada, incluso sueños un poco históricos que he buscado en Internet si era real lo que me había pasado en el sueño, y parecía que sí. ¿no? Y entonces, esta, este interés mío por la vida pasada. Yo no sé si a ustedes les sucede esto, pero a mí sí. Hasta que un día pensé, claro, pero esta vida anterior por la que tú te interesas es una vida entre millones de vidas, porque y la anterior a esta, y la anterior a esta. Y entonces esto es lo que te da una profundidad, una longitud, una profundidad de entenderte a ti mismo no como esta persona con esta vida, con esta historia, con esta gente, sino con vidas y vidas y vidas. De, de comedias y tragedias, de teatros, de sueños y sueños. Esto sería la longitud. Y la amplitud sería la cantidad de gente que hemos llegado a conocer, de países y de gente y de situaciones que hemos llegado a conocer en estos millones de vidas. Esto sería la amplitud del yo. Aquí conocemos a unas cuantas personas, pero en realidad... El, según el budismo las conocemos a todas, porque en una vida u otra hemos estado con alguien. Y es posible que lo que dicen, que, que todo el mundo haya sido nuestra madre y hayamos sido madres de todo el mundo, es posible. Por tanto, esto nos da la sensación de amplitud y hace que no estemos tan apegados a unas personas y veamos tan indiferentes a otras, por, por esta idea de, de todos. Yo los he conocido a todos, me he relacionado con todos. Yo en mis vidas y vidas y vidas los he conocido a todos, todos, todos. ¿Vale? Longitud, amplitud. ¿Y qué es la profundidad? La profundidad es la comprensión de esto. Cuando comprendemos esto, esto nos da una sensación de profundidad, de comprensión, de sabiduría que cambia totalmente nuestra manera de percibirnos a nosotros y a la vida y al mundo. ...pienso que es una manera de explicarlo muy interesante. Volviendo a las situaciones difíciles... ...una situación más difícil de la que la sucedió a los tibetanos... ...es difícil que se dé. Fue terrible lo que le sucedió... Porque tenían durante siglos montado todo en vistas al Dharma, todos los monasterios, los yogis, los practicantes, la gente era muy devota, había de todo, pero en general, y las estupas con las reliquias de los maestros, los textos que venían de Buda, y todo esto, zas, se lo destruyeron, tuvieron que marcharse de su país, se quedaron muriéndose como moscas porque tuvieron que bajar del. Del Tíbet a, abajo a la India, los que escaparon, los que no escaparon, el gobierno chino de aquella época se los llevó prisioneros, los estuvo atormentando, sobre todo si eran lamas, sobre todo si eran familiares de lamas o de rinpoches. Y todas estas torturas fueron. No fue suficiente la tortura de perder tu país, tu familia, tus monasterios, tus creencias, tu religión, tu vida, sino que además físicamente te, te hacían de todo porque las, los tormentos chinos son muy rebuscados. Entonces, cuando lo fuerte de los tormentos apacigó un poco y quedaron en la cárcel durante 30 años, todos estos practica, eran practicantes o conocían el Dharma, se pusieron a practicar y muchos de ellos llegaron a una gran realización por culpa de todo esto. Entonces, de la situación peor en la que se habían encontrado, encontraron la liberación y la iluminación, la gran compasión por los atormentadores, viendo que eran personas humanas que se estaban creando un karma terrible por hacer todo aquello, porque los habían mandado, además otros habían mandado a otros, ¿no? La comprensión de aquella situación, la compasión de aquello, el aplicar el Dharma, el practicar, el meditar en aquel tiempo, pues salieron de allí. Yo no creo que todos, pero muchos de ellos han salido diciendo que se convirtieron en verdaderos yogis, en verdaderos practicantes y que tienen que agradecer a aquella situación tan terrible lo que sucedió. El Dalai Lama también habla, habla así. ¿no? O sea que todo esto lo tenemos que pensar porque a partir de ahora tenemos que ver la vida de otra manera diferente. ¿Qué nos sucede a nosotros? Que cuando una circunstancia difícil se nos cae encima, viene un terremoto, nos desahucian, nos quedamos sin casa, nos, nos dicen que vamos a morir dentro de cinco meses, tenemos un hijo muy amado que está muy enfermo y se va a morir, eh, nuestro esposo muy amado nos abandona por otra, nos, en fin, nos quedamos en la calle sin dinero, nos pueden pasar muchas cosas. ¿Qué es lo que hay? Hay miedo, hay ansiedad. Hay depresión, hay rencor, hay, no sé, de todo, ¿no? Pero si en lugar de esto decimos, bueno, vamos a ver, ¿qué me está pasando? Voy a sentarme a meditar qué me está pasando, cómo puedo solucionar esto, cómo puedo darle la vuelta a esto, cómo enfocaría el lojon esta situación. ¿Que, que me han hecho esto, pues voy a hacer tonglen con ellos. Porque están creando un karma horroroso haciéndome esto, pues yo tomo el, la tontería, ¿no? la estupidez de ellos y les doy amor, les doy luz. Y así, se, estoy enfermo, que me, me muero en cinco meses. Pues anda, que no hay gente que está como yo. Pues con mi enfermedad me tomo la de todos y les doy amor y salud y felicidad. Y así. Y de esta manera uno transforma totalmente su vida, su karma, su manera de ser y va acabando con el samsara. o sea cuando las cosas nos van mal tonglen siempre se puede hacer tonglen si es a causa de alguien tonglen con ese alguien si es por cosas externas enfermedades terremotos etcétera con los que sufren igual que yo y tener en cuenta unas cuantas cosas primero no es necesario enfadarse ante el sufrimiento, porque uno aumenta su sufrimiento. Si te duele una muela, te duele, pero si además, le va, ¿qué me va a pasar? ¿Qué huye el dentista? Le vas añadiendo tú más pensamientos y enfados y de todo, entonces el sufrimiento viene. Si tú te relajas cuando te duele la muela, pues solamente te duele pero no hay el sufrimiento, o sea, no es necesario enfadarse ante el sufrimiento. Segundo, no nos sirve de nada enfadarnos. Es que si enfadándonos nos sirviera, pero no nos sirve de nada, no soluciona absolutamente nada. Y en tercer lugar, lo único que hace es empeorarlo todo. Primero, no es necesario enfadarse ante el sufrimiento. Segundo, no nos sirve de nada, no soluciona absolutamente nada. Y en tercer lugar, lo único que hace es empeorarlo todo. Este es la bodichita relativa como considera las circunstancias difíciles que hacer con ellas para trabajarlas. Pasamos a la bodichita absoluta. Más difícil. O no. La transformación de las circunstancias adversas por medio de la bodichita absoluta. Esta transformación se basa en reconocer la naturaleza real de las cosas. Reconocer que en esencia todo es impermanente, que todo está vacío de realidad propia, vacío de esencia, que todo es interdependiente y su forma de existir es porque otras cosas existen, nada existe por sí mismo, nada perdura, nada es real, nada tiene existencia real sin referirse a otra cosa. Esta es una cosa que lo hemos ido hablando ya y que ahora la podemos seguir implementando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos sucede algo negativo, tenemos que darnos cuenta de que es como un sueño, de que es impermanente. Por muy mal que vayan las cosas, como son están vacías de esencia, pues de la misma manera que han empezado un día, acabarán y que no hay que tomárselas en serio. Que el sufrimiento no perdura, que no hay que tomárselo como si fuera a durar para siempre. Esta es la manera de, de tomárselo entendiendo la irrealidad de las cosas. Pero luego hay otra manera de trabajarlo, que explica aquí, que es un poco difícil de entender, que es ver la confusión como los cuatro callas. La protección de la vacuidad es insobrepasable. Aquí habla de los cuatro callas y hace tiempo que la gente me va diciendo: explica los callas, pues que vienen ahora, ahora tocan. Vamos a ver, las apariencias que experimentamos y especialmente las circunstancias difíciles son como las pesadillas que tenemos en un sueño, muy parecido. En el sueño suceden cosas y sufrimos, en la vida suceden cosas y sufrimos. Así que las, las que pasan en la vida las podemos tomar parecidas a las pesadillas. Las apariencias parecen reales, pero no tienen esa realidad. No tienen realidad. Y cuando comprendemos esto, cuando comprendemos que, las, que los fenómenos, las cosas, aparecen, suceden, pero carecen de realidad propia, estamos entrando a comprender lo que es la vacuidad la vacuidad de las cosas es que carecen entendemos que carecen de realidad propia no nos adherimos a ellas porque entendemos que carecen de realidad propia que están vacías de realidad pues esto es entender el dharmakaya Entender que las cosas están vacías de realidad es entender la relación que tienen las cosas con el Dharmakaya. Luego lo explicaré de otra manera. Pero las cosas siguen manifestándose a pesar de que estén vacías de realidad. Pues la manifestación es la claridad que surge del Dharmakaya. O sea, de la vacuidad surge la claridad y la claridad se manifiesta como objetos, como fenómenos. La, lo digo de otra manera, la vacuidad tiene la capacidad de la claridad y la claridad tiene la capacidad de la manifestación. Por eso decimos, todas las cosas, incluidos nosotros, están vacías de esencia, son vacuidad, pero sin embargo se manifiestan. Entonces, esto está relacionado con los dos kayas, que todo este vacío de realidad es porque en, en esencia son el Dharmakaya. Y el hecho de que se manifiesten es porque en esencia son el Sambhogakaya. Y el hecho de que se continuamente, continuamente estén manifestándose, por ejemplo, los pensamientos son una manifestación, ¿no? La mente es, la, es vacía, es vacuidad, y sin embargo, continuamente manifiesta pensamientos. Pues la vacuidad de nuestra mente es el Dharmakaya, y esa manifestación continua de pensamientos y de percepción es el Sambhogakaya. Pero la continuidad, la continuidad es el Nirmanakaya. Incesante manifestación es el Nirmanakaya. Y la unión de todo esto, de que es vacío pero se manifiesta incesantemente, es el cuarto kaya. El Kaya, Empieza por ese. Kaya. Entonces, si uno quiere meditar en esto, la instrucción es descansar sin aferrarse, entendiendo que las cosas no tienen origen ni tienen cesación. Por tanto, no están, no son. Es descansar la mente en la conciencia atemporal, en la conciencia que está fuera del tiempo. ¿Por qué está fuera del tiempo la conciencia? Porque no ha nacido nunca, es la conciencia no nacida. La naturaleza de nuestra mente es no nacida. Como que es no nacida, no puede morir y no puede existir en un sitio concreto porque para existir en un sitio concreto tiene que haber empezado y si ha empezado se va a acabar. Por tanto, la naturaleza de nuestra mente, esta conciencia, no está en el tiempo, no ha nacido, no tiene fin, no tiene lugar de morada y cuando meditamos permanecemos en serenidad, en una ecuanimidad serena, intentando entender todo esto y entendiendo esto, meditando así. Ah, lo voy a explicar de otra manera. Cuando hablamos de los kayas es la manera de explicar qué es Buda. Explicar lo que es Buda es muy difícil porque solo lo puede explicar un Buda y como nosotros no lo somos, solo podemos poner analogías. Entonces la única manera que tenemos para explicar lo que es un Buda es hablando de los kayas. Entonces decimos... Cuando Buda llega a la, a la, Buda, un Buda, una persona, llega a la iluminación, la parte de la mente que no se puede definir ni encontrar, no se puede decir nada de ella, que es inexpresable, que es ilimitada, que está vacía de todo, es el Dharmakaya. O sea, la mente de un Buda, inexpresable, vacía, ilimitada, inefable, porque no se puede decir nada de ella, no se puede definir, no se puede encontrar. Esto es el Dharmakaya. Y este estado, el que llega a este estado, indefinible y todo esto que hemos dicho, es el Buda. Llega al estado de Dharmakaya. Pero nosotros no somos Buda, pero el Dharmakaya lo tenemos. Porque si no, nunca llegaríamos a ser Buda. Pasa que no nos enteramos. Entonces, nuestro Dharmakaya es la naturaleza de nuestra mente que cuando meditamos, la buscamos y vemos... Al, al buscar la mente y no encontrarla, este no encontrar la mente, estamos encontrando esta vacuidad del Dharmakaya. No es, que, no es lo mismo, pero es algo que tiene relación. Y toda esta manifestación de pensamientos sería la manifestación eh, burda, pero del Sambhogakaya. Porque un Buda que está en el Dharmakaya, el Dharmakaya tiene la capacidad de manifestarse en, en Budas con forma. Porque el Dharmakaya no tiene forma. Entonces, esta capacidad de manifestarse, que es el Sambhogakaya, a nuestro nivel es la capacidad de nuestra mente, vacía, no encontrable, pero de manifestarse en percepciones, en visiones, en pensamientos, en ideas. Espero que me entendáis. Y esta. Lo que en Buda sería el Nirmanakaya, que sería que continuamente se puede manifestar físicamente para el bien de los seres de múltiples formas, a nuestro nivel es esa continuidad de manifestación que siempre estamos percibiendo, pensando, viendo y experimentando cosas, esa imparable capacidad, esa continuidad. Esa continuidad sería el, la relación que tenemos con el estado de Nirmanakaya. O sea, lo vuelvo a decir. La expresión de la iluminación de Buda es el Dharmakaya. La parte de la mente que no se puede ni definir, ni encontrar, ni decir nada de ella, inexpresable, ilimitada, vacía, es el Dharmakaya. Pero este Dharmakaya, que es inexpresable y vacío y tal, tiene claridad tiene lucidez. Y esto es el Sambhogakaya. El Sambhogakaya es esa capacidad de expresar claridad, porque esa lucidez es lo que da expresión y percepción. Porque si hay expresión es que hay percepción, si lo piensan. Si no hubiera expresión no podría haber percepción, va junto. Y esa cualidad incesante que no para nunca es el Nirmana Kaya. Estos tres Kayas son inseparables y por eso el Svavavika Kaya se dice que los engloba a los tres. El Svabhicakaya pues trasciende el tiempo, trasciende el nacimiento, trasciende la cesación, trasciende la permanencia. Y por tanto, si no hay nacimiento, ni permanencia, ni cesación, no puede haber nada que permanezca en el presente. Por tanto, todo lo que permanece en el presente está vacío de existencia. Nada ha nacido, nada ha empezado, por tanto, nada puede terminar, nada puede morir. Cuando buscas la mente, que es uno de los ejercicios que se hacen en meditación, meditas bien y entonces con mucha calma buscas la mente y la sorpresa es que no la encuentras, encuentras un vacío, ¿vale? Pues esto es la vacuidad de la mente, pero ves que hay una claridad que se da cuenta del vacío. Esa claridad que se da cuenta del vacío, pues sería el Sambhogakaya y el vacío sería el Dharmakaya y esa continuidad de las dos cosas siempre sería el nirmanakaya. Entonces, dicho esto, a partir de aquí, si las percepciones ilusorias que nosotros experimentamos las consideramos como los kayas, como los cuatro kayas, si las percepciones ilusorias las consideramos como los cuatro callas, entonces no hay nada impuro. No hay nada de lo que tengamos que deshacernos. No hay nada de lo que tengamos que enfadarnos. No hay nada que tengamos que coger, que quedarnos o que proteger. Es como cuando... Hemos estado mucho tiempo contemplando a una, a una serpiente que está allí en la oscuridad de un almacén y hemos estado viviendo, pensando en esa serpiente, cuando finalmente encendemos la luz y no hay serpiente, solo hay una cuerda, cuando la ilusión de la serpiente se acaba, entonces desaparece, no desaparece la serpiente, porque la serpiente nunca estuvo. Samsara no desaparece porque no es real, es como hemos dicho que estaba vacío. El samsara no desaparece porque no es real, de la manera, es que lo tomamos, lo tomamos de otra manera que no es, como cuando la cuerda la confundimos por la serpiente. Cuando la ilusión de la serpiente desaparece, entonces la sabiduría sigue estando donde siempre ha estado. O sea, la cuerda sigue estando donde siempre ha estado. Cuando la ilusión del samsara se va, la sabiduría que siempre ha estado se experimenta. La mente que está atrapada en la ilusión, nuestra mente que está atrapada en la ilusión, es inestable, a que sí. Es inestable y fluctúa. Va de aquí para allá como en los sueños. En los sueños ahora soñamos una cosa, ahora de repente soñamos otra. Pues cuando estamos pensando, ahora pensamos en una cosa, ahora pensamos en otra, es igual. La mente fluctúa como en los sueños. Pero la verdadera naturaleza de nuestra mente, que es la naturaleza de Buda, es inmutable, no fluctúa, no es inestable. Es inmutable desde el tiempo sin principio no se ha empeorado por todo el samsara que hemos estado, ni se ha mejorado por nada, siempre ha estado imperturbable. Así que agradecemos a nuestros enemigos que nos estimulen para encontrar todo esto y para poder encontrar la bodhichita y por medio de la meditación de shamatha y vipassana tenemos que por la bodichita absoluta hay que observar como en el mahamudra el funcionamiento de la mente para entender todo esto. Para entender todo lo que acabo de explicar hay que meditar. Y entonces se ve que la mente no comienza, no tiene origen, que es un continuo y que de esta vacuidad de la mente surgen continuamente manifestaciones y estas manifestaciones son las que juzgan, creen y, y ven las cosas de fuera, etcétera, etcétera. Y aquí acaba esto. Y pasamos a... El loyon, que os expliqué el otro día, lo voy a volver a explicar. Es un lojon que parece ser que solo lo tengo yo, que se llama el Lojon de las ocho sesiones y está probablemente escrito por Atisha, que fue el primero que trajo el Lojon. Y de, de estos ocho, hay uno que a mí principalmente me gusta mucho que es el lojon basado en los cuatro elementos. Los cuatro elementos forman el universo y forman nuestro cuerpo y forman nuestra manera de ser. Todo está formado en el samsara por los cuatro elementos. Entonces en el y Avatara dice así como la tierra, el espacio, el fuego y el aire sostienen la vida y la supervivencia de los seres, pueda yo, como ellos, sostenerla. Y basado en este, hay este loyo. Este loyo dice, primero piensa en la Tierra, en este precioso planeta en que vivimos, con sus mares, sus montañas, sus ríos, su, tanta comida, tanto esplendor, tanta belleza, y piensa que está hecho de elementos, y tú también estás hecho de elementos. Entonces, de la misma manera que la Tierra con sus elementos ayuda a los seres y es la base para la vida de los seres, yo, practicante de Lodjong, con amor y compasión, quiero ser como la Tierra. Quiero ser la base para la vida y para el sostén y para la felicidad de todos los seres. Y entonces, eh, está bien si tengo un dibujo delante, una foto del National Geographic del mundo, porque ayuda a meditar y entonces pienso. Todo mi elemento tierra, que es la par las partes sólidas de mi cuerpo, tendones, carne, huesos, se funde en la tierra del planeta. Y aquí, pues puedo imaginarme cómo todo va a la tierra y se funde allí. Todos mis líquidos, linfa, sangre, todos los líquidos, se van a todos los líquidos del planeta. Todo el calor de mi cuerpo va a dar calor a la tierra. Y mi aire, mi aliento, es lo que le da también vida y aliento a la tierra. Entonces, las partes de mi cuerpo hechas del elemento tierra, carne, huesos, tendones, se disuelven en la tierra. La sangre, linfa, etc., en el elemento agua. Mi respiración en el aire, mi calor en el fuego. Así mi cuerpo se ha convertido en los cuatro elementos. Ya no estoy, ¿vale? Cuando acabas de hacer esto ya no estás, eres la tierra, porque te has ido fundiendo con ella. La tierra soporta, mantiene y nutre a los seres. El agua fluye, humedece, aporta bebida y es un lugar para vivir donde viven muchos seres. El fuego da vida, luz, calor. El aire es el viento, la respiración, la vida. Mi cuerpo ayuda así a todos los seres. Esto se hace despacito. Esto es un tonglen despacito. Yo, aquí es el tonglen de dar. Yo lo doy todo. Yo ya no soy, le he dado todo y en el planeta lo doy todo para que los seres vivan y estén bien. Y luego, todo lo que los seres desechan, los desechos, las basuras, los problemas... Eh, el aire que ensucian, la tierra que ensucian, todo esto se disuelve en mí y yo lo acepto. Esto es tonglen. Yo lo acepto y todo lo que es fructífero y bueno lo doy para que lo disfruten los demás. Y medito en este dar y tomar. Quiere decir, si quieres respirar, no hace falta estar respirando, pero es esta sensación de que eres la tierra. Y que das flores, das árboles, das cosechas, das aguas, das lagos. Es bonito sentirse la tierra, muy bonito. Una manera de comprenderla. Y hay los animales, los seres que viven de ti. Y hay cosechas de arroz que las sacan de ti. Y hay nieve, y hay lagos, y hay ríos, y hay volcanes, y todo lo das tú. Tú eres eso. ¿Vale? y luego te echan el mar lleno de plásticos y todo y tú aceptas, ¿vale? Todas las basuras y todo tú lo aceptas. ¿Vale? Pero tú das lo bueno, porque no te importa aceptar la basura, lo que te importa es que ellos estén bien, ¿de acuerdo? Primera parte. La segunda parte, cuando has estado haciendo un rato esto, la segunda parte es Tú ya no existes físicamente, ¿eh? acordémonos de esto. Toma en tu mente todos los actos positivos y todas las plegarias de los Budas y Bodhisattvas. O sea, todo el mérito, todos los actos positivos, todos los buenos pensamientos de ellos, como todo es mental, me lo quedo en mi mente. Y se lo dedico y se lo reparto y lo comparto con todos los seres. y al hacerlo, como resultado, como he compartido tanto bien, tanto mérito con todos los seres porque el mérito de los bodhisattvas es inmenso, ¿qué sucede? Como resultado, todos quedan libres del mal karma, del sufrimiento y todos generan bodichita, buen corazón, sin apego, reúnen las dos acumulaciones, quedan libres de los dos velos y llegan a la iluminación. O sea, con todo esto que les regalo, llegan finalmente a la iluminación porque acumulan, purifican, gracias a este mérito inmenso, se meten de lleno en la bodichita y así en el camino finalmente llegan a la iluminación. Y esto es, eh, el martes que viene explicaré la continuación. O sea que aquí no tienen cuerpo, ¿eh? solo tienen mente. Van a estar una semana sin, sin cuerpo. Ya está, ya estoy cansada de tanto hablar. ¿Tengo alguna preguntilla? ¿La práctica de los cuatro elementos y sentirme como el planeta, absorbiendo y dando, es una práctica de Tonglen? Sí. ¿El torpor mental es un obstáculo para la práctica del guru yoga y en, y en la de la luz del entrecejo? No. En la práctica del guru yoga y la luz en el entrecejo precisamente son para apartar el torpor mental. Precisamente esta luz aquí aparta el torpor y el pensar en el, el guru y sentir devoción aparta el torpor. O sea que son eh, herramientas para quitarse el torpor. Hay una pregunta que es muy dura y nunca me gusta responderlas. Ustedes se la responden. En el caso de un bebé violado, vendido como esclavo o para tráfico de órganos, ¿es karma? ¿Violó o vendió a otros en otra vida? Ustedes mismos lo piensan. Y ahora viene una pregunta de ciencia ficción. Si somos capaces de generar más de un karma. Y resulta que el karma más potente es el que guía nuestra próxima reencarnación. En caso de que fuéramos capaces de generar dos karmas potentes, es decir, dos tendencias igual de fuertes, es posible que se puedan desligar estas tendencias y que existan dos reencarnaciones simultáneas. Esto es ciencia ficción. Eh, no, no tenemos dos karmas iguales, tenemos 15, 20, 50 karmas. Y si cada karma hiciera una persona, pues sería muy complicado. No, no. Somos una persona que reunimos montones de karmas. Fíjese usted, solo, yo no sé quién es usted, pero piense, mírese usted y verá que dentro de usted hay muchos karmas. A veces es usted una persona simpática, a veces es inaguantable, a veces es dulce, a veces es tierna, a veces se enfada, a veces no se enfada, a veces mataría a alguien, a veces lo daría todo por alguien. Esos son millones de karmas que tiene usted en sí mismo, pero usted sigue siendo uno, ¿de acuerdo? Respetar la vida de los pequeños insectos. Tenemos cochinillas o pescaditos que deben ser pequeñitos, los aparto de mi camino al limpiar, pero a veces me llevo por delante alguno. Por ahora solo les deseo de corazón un buen y pronto renacimiento y recito el mantra de Chenrezig. Pero hay alguna cosa que pueda hacer. Pues lo que pueda hacer es tener todavía más atención para no llevárselos por delante, para recogerlos vivos y sacarlos vivos fuera. Y lo que está muy bien es que, que piense que, que tengan un buen renacimiento. Y una cosa que va muy bien si usted mata sin querer animales, es decir, todo el buen karma que tengo acumulado yo por mi práctica del Dharma en esta vida y otras vidas, lo comparto con estos seres para que cuando sal, cuando mueran de, este, de esta vida de animal puedan renacer como seres humanos y encuentren el Dharma. Ojalá yo pueda ser su maestro, ojalá yo pueda ser responsable por ellos, ojalá yo pueda llevarles a la iluminación. Entonces aquí se despierta amor por los bichitos chiquitines que tienen conciencia y les duele igual que a nosotros. y me preguntan por los calles, pero ya los he explicado. O sea que hoy he conseguido acabar las preguntas. vamos a meditar un cuarto de hora. vamos a meditar. primero pensemos en, en nuestro amado, precioso, querido planeta tierra. Nos lo imaginamos como va girando lentamente, estos países con estas selvas y estas montañas y estos lagos y estos animales de tantos tipos diferentes y estos humanos, muchos de ellos muy majos y buenos, otros no tanto, pero humanos, todos tienen la naturaleza de Buda. Sentimos amor por el planeta, porque lo que hace es, es la madre más increíble, la madre tierra, la madre naturaleza. Y quisiéramos ser como ella, darlo todo por los demás. Y entonces imaginamos que todo nuestro elemento tierra, huesos, carne, tendones. Se funde y se funde en la tierra, en toda la tierra, queda repartido por toda la parte de la tierra. Y todos nuestros líquidos a los ríos, lagos y mares de la tierra. Nuestro aire, nuestro aliento, todo fundido en el aire de la Tierra, del planeta, en la atmósfera. Y el calor de nuestro cuerpo se funde en el fuego, en las posibilidades de fuego de la Tierra. Y nuestros ojos, han quedado nuestros ojos todavía, uno se funde con el Sol y el otro con la Luna. Ya hemos repartido todo el cuerpo, pero somos todo: somos la tierra, el sol, la luna, el agua, lo somos todo. Y estamos felices porque lo damos todo. Los seres viven en nuestra agua, viven en nuestra tierra, se visten con nuestras cosas, vuelan por nuestro aire, nadan por nuestra agua. Todos son como nuestros hijos, nos damos totalmente. Y toda la basura que echan los humanos, pues muy bien, la tomamos tranquilamente. Nos podemos permitir tomarlo. Así damos y tomamos. Los árboles crecen de nosotros, las plantas, las flores. Damos las cosechas. Somos el viento que mueve las hojas. Somos el agua cantarina que va bajando hacia el mar. Nos sentimos felices porque lo estamos dando todo con una generosidad desprendida total y no nos importa que nos echen los desechos. Y con esta felicidad pensamos en el mérito inmenso de los budas del pasado, del presente, del futuro, de los bodhisattvas, del amor de los bodhisattvas, el mérito de, de todo lo que hacen. Nos alegramos tanto de ese mérito que lo compartimos. Nos enriquecemos compartiendo el mérito de los bodhisattvas y ese mérito lo compartimos con todos los seres, todos, de manera que se les enciende a todos la chispa de la bodhichita y con el tiempo Van purificando, van acumulando y van saliendo del samsara y se van convirtiendo en budas. Vamos a terminar dedicando el mérito, el gran mérito de lo que hemos hecho, pensado, sentido para el bien de todos los seres, para la, el bien final, para la iluminación. Y pensamos que realmente lo compartimos. Compartirlo no quiere decir quedarse con menos sino que se comparte por igual, todo el mundo tiene el mismo, que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y habiendo superado todas las adversidades pueda liberar a los seres del océano de la existencia agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con la sabiduría del héroe Manjusri y del mismo modo que Samantabhadra a practicar siguiendo los pasos de todos ellos, dedico completamente toda esta virtud. Que en todas mis vidas no me separe de gurus auténticos, disfrute del esplendor del Dharma y perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcance pronto el estado de Vaisradhara. Que sea capaz yo solo de conducir a todos los seres al estado de Buda y, en especial, desde ahora y hasta que llegue a la Budeidad que no me olvide ni en sueños de los dos aspectos de la preciosa bodichita y que crezcan más y más. Aunque se den circunstancias desfavorables, que sea capaz de tomarlas como ayudas para la bodichita. Namo, guru y joyas, que el cuerpo, la palabra y la mente de este ser humano sean útiles a todos los seres infinitos como el espacio. Que todas mis acciones hagan un bien inmenso a los seres que en mi continuo mental no surjan ni por un instante pensamientos contrarios al sagrado Dharma y si surgieran que no se cumplan. Pueda yo consumar todas las intenciones de todos los budas de los tres tiempos, que por la bendición de la obtención de los tres callas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado.

जितें सुंगों चिचिक्या जे कैसरसे वाले ने सों